A menudo pensamos en nuestra mente como si fuera completamente transparente para nosotros. Pero lo cierto es que gran parte de nuestro pensamiento y toma de decisiones ocurre fuera de nuestra conciencia. En este vídeo exploraremos cómo la mente subconsciente influye en nuestras vidas. Desde cómo formamos nuestras primeras impresiones hasta cómo tomamos decisiones complejas, todo bajo la lupa de la ciencia. Al final del vídeo veremos técnicas que nos ayudan a acceder y optimizar nuestra mente subconsciente. Prepárate para descubrir cómo esta parte oculta de tu mente juega un papel crucial en tu día a día, sin que lo notes. Nuestra mente es una entidad compleja, compuesta por capas conscientes y subconscientes. La mente subconsciente opera por debajo del nivel de la conciencia activa, influyendo en nuestras acciones, pensamientos y sentimientos. Esta parte de nuestra psique procesa información sin que nos demos cuenta, y su impacto en nuestra vida diaria es profundo y a menudo subestimado. Desde principios del siglo XX, estudios en psicología y neurociencia han explorado cómo la mente subconsciente afecta nuestro comportamiento. Freud, uno de los pioneros en el estudio del subconsciente, propuso que esta parte de la mente alberga deseos y recuerdos reprimidos, influenciando nuestras decisiones y percepciones, sin nuestro conocimiento consciente. Más recientemente, la neurociencia ha confirmado que el cerebro procesa información en un nivel subconsciente que afecta nuestras acciones y decisiones antes incluso de que seamos conscientes de ellas. Desde el punto de vista biológico, áreas del cerebro como el sistema límbico, que procesa emociones, y la corteza prefrontal, que se asocia con la toma de decisiones y razonamiento, trabajan juntas para filtrar y ejecutar esta enorme cantidad de procesamiento subconsciente. Estos procesos son fundamentales para que podamos funcionar en nuestro día a día, sin sobrecargar nuestra capacidad consciente. Los científicos han demostrado que el cerebro subconsciente es capaz de procesar información de manera más rápida y eficiente que la mente consciente. Esto significa que muchas de nuestras decisiones diarias, desde elegir qué comer hasta reaccionar en una situación de estrés, son impulsadas por un procesamiento mental que ocurre fuera de nuestro enfoque consciente. Estudios han mostrado que nuestras primeras impresiones y juicios rápidos son ejemplos claros de cómo el subconsciente juega un papel crucial en cómo interpretamos y reaccionamos ante el mundo que nos rodea. Uno de los roles más interesantes de la mente subconsciente es cómo influye en nuestra percepción y la formación de primeras impresiones. Nuestro cerebro recibe miles de señales sensoriales cada segundo y nuestra mente subconsciente filtra y responde a estas señales, antes incluso de que nos demos cuenta. Por ejemplo, cuando conoces a alguien por primera vez, tu mente subconsciente ya está formando una opinión basada en señales no verbales como el lenguaje corporal, el tono de voz y la apariencia general, todo en cuestión de segundos. Estudios científicos han demostrado que esta capacidad de formación rápida de juicios es crucial para la interacción social y la supervivencia. Los investigadores han encontrado que las personas pueden formar juicios complejos sobre otros casi instantáneamente, con una precisión sorprendente, lo que demuestra la eficacia de la mente subconsciente en nuestra percepción social. Por ejemplo, en estudios de comportamiento del consumidor se ha observado que las preferencias subconscientes influenciadas por emociones pueden determinar las elecciones de productos mucho antes de que el consumidor haga una elección consciente. Esto resalta cómo incluso nuestras decisiones de compra están profundamente arraigadas en procesos subconscientes. La memoria subconsciente, también conocida como memoria implícita, es otro aspecto fascinante de nuestra mente interna. Esta forma de memoria funciona sin que nosotros lo sepamos y es responsable de muchas habilidades y comportamientos automáticos, como montar en bicicleta o tocar un instrumento musical. Aprendemos y almacenamos esta información a través de la repetición y la práctica, lo que gradualmente forma nuestra memoria muscular y patrones de comportamiento. El aprendizaje subconsciente no se limita solo a habilidades físicas, también incluye la adquisición de patrones de lenguaje y sociales, que se absorben de manera similar sin enseñanza directa. Este tipo de aprendizaje tiene implicaciones importantes en la educación, sugiriendo que los entornos de aprendizaje deben diseñarse para maximizar la absorción subconsciente de conocimientos y habilidades, a través de métodos como la inmersión y la repetición contextual.
Más allá de almacenar recuerdos, el subconsciente tiene un impacto significativo en la regulación emocional. Sin que seamos conscientes, evalúa las situaciones sociales y ambientales para activar respuestas emocionales adecuadas. Nuestro estado emocional puede ser profundamente afectado por recuerdos y experiencias pasadas que no recordamos activamente, pero que forman la base de nuestras reacciones emocionales. Por ejemplo, una fobia inexplicable o una preferencia por ciertas situaciones o personas puede originarse en experiencias almacenadas en el subconsciente. Muchos de nuestros hábitos y comportamientos diarios son gobernados por el subconsciente. Los hábitos se forman a través de la repetición y eventualmente se sedimentan en nuestro subconsciente, operando automáticamente sin que tengamos que pensar en ellos conscientemente. Cambiar estos hábitos, por lo tanto, requiere una intervención consciente y a menudo esfuerzo, ya que implica reconfigurar esos patrones profundamente arraigados en nuestra mente subconsciente. La ciencia también ha investigado cómo el subconsciente puede influir en nuestra salud física. El efecto placebo es un ejemplo perfecto. Las expectativas de los pacientes sobre el tratamiento pueden provocar cambios reales en su salud, incluso si el tratamiento es inactivo. Este fenómeno demuestra cómo las creencias subconscientes pueden afectar el cuerpo físico. Existen investigaciones que han mostrado que técnicas como la visualización y la reestructuración cognitiva pueden ser efectivas para modificar hábitos no deseados, demostrando que, aunque poderosa, nuestra mente subconsciente también se puede modificar y es susceptible a cambios con las estrategias adecuadas. Estas son algunas de estas técnicas que pueden ayudarnos a acceder y optimizar nuestra mente subconsciente. La visualización creativa. Imaginar activamente escenarios deseables puede reprogramar la mente subconsciente hacia metas específicas o comportamientos, mejorando nuestra confianza y capacidad para alcanzar esos objetivos. Meditación. Esta práctica ayuda a calmar la mente consciente y proporciona un acceso más claro a la mente subconsciente, lo que puede revelar intuiciones ocultas y promover una mayor paz interior. Afirmaciones positivas. Repetir afirmaciones positivas puede influir en las creencias subconscientes, reemplazando ideas negativas o limitantes con otras más empoderadoras y positivas. Desarrollar una relación más consciente con nuestra mente subconsciente ofrece numerosos beneficios, pero una mayor autoconciencia, una mejor gestión emocional y una mayor capacidad para enfrentar desafíos. Al entender cómo nuestras experiencias pasadas moldean nuestras percepciones y comportamientos actuales, podemos desbloquear patrones limitantes y abrirnos a nuevas posibilidades de crecimiento personal. El reconocimiento del papel del subconsciente nos permite entender mejor nuestros comportamientos, decisiones y emociones. A medida que la ciencia continúa desvelando los misterios de esta parte oculta de nuestra mente, podemos aprender a manejar mejor su influencia en nuestras vidas. Este entendimiento no solo mejora nuestra autoconciencia, sino que también abre nuevas vías para terapias psicológicas y neurológicas que pueden mejorar significativamente nuestra calidad de vida. Esperamos que este viaje por la mente subconsciente te haya ofrecido nuevas perspectivas sobre cómo funciona tu mente y cómo puedes aplicar este conocimiento para mejorar tu vida. No olvides suscribirte para más contenido como este y compartir este vídeo si te ha parecido útil. Gracias por ver y hasta la próxima.